Buenas, Enrique. Ya te he visto ahí. Acompañan en la mesa el vicerrector de investigación, don Alberto Villena, y también me acompaña el profesor Nieto, no, José María Díaz-La Fría, lo siento, pero siempre se me va el otro apellido en primer lugar, a los que agradezco su presencia. Realmente para nosotros este momento es importante porque en la Universidad de León hace tiempo que se está intentando constituir esta unidad de cultura científica que ya existe en otras universidades desde hace muchísimo tiempo, pero todos ustedes conocen pues las carencias económicas que a veces no permite constituir estas unidades. Por ello, desde la fundación, en un momento dado, lo que se hizo de la mano del profesor Nafría, de don José María, fue intentar solicitar subvenciones y elaborar algún proyecto a ver si podíamos ir constituyendo esto. Entendemos que la Fundación tiene entre una de sus funciones esta labor de ayuda entre la universidad y la sociedad y sabemos que contamos con personal humano de calidad suficiente en los distintos departamentos para ello. Por eso se ha conseguido el proyecto del Ministerio, es un proyecto de cultura científica y de innovación de la FECID, con el objetivo de conseguir que la sociedad comparta y participe en la apuesta del gobierno por mantener un nivel de inversión en I+D+I que nos permita cambiar hacia ese modelo productivo que esperamos que pueda ser sostenible dentro de lo que es el conocimiento que se genera en la universidad. Quisiéramos desde la Fundación no solo constituir esta unidad, sino poder mantenerla en el tiempo, y para ello vamos a poner los recursos humanos que tengamos a disposición de la Universidad de León como una de nuestras funciones, y con todo ello lo que intentamos es que cualquier persona de la universidad que pueda tener algo que comunicar a la sociedad en materia de conocimiento, de investigación, de transferencia o de cualquier otra cuestión lo vaya a canalizar a través de esta unidad universitaria para darlo a conocer a la sociedad. Yo creo que la divulgación en términos sencillos y comprensibles a la sociedad de lo que estamos haciendo en nuestro entorno universitario es de suma importancia y quizá en un momento de crisis como el que vivimos haya que aprender a escuchar no solo comentarios deportivos y políticos a todas horas, sino que en la sociedad tiene que empezar a imperar también un conocimiento de calidad en el promedio del conjunto en el que estemos viviendo. Yo creo que eso nos llevará a exigir más rigor en el funcionamiento de determinadas instituciones y en la medida de lo posible a exigir las financiaciones que los proyectos de calidad requieren y no solo las obras o las actuaciones que a veces pues no dejan de ser dinero tirado al vacío, como desgraciadamente hemos visto en los últimos tiempos. Probablemente las palabras vayan un poco más allá del ámbito universitario, pero creo que la situación social nos afecta a todos, nos afecta a los trabajadores en general y a nosotros como mundo universitario en su conjunto, a quienes con carácter general, como vemos, se nos está sometiendo actuaciones, tanto en el ámbito público como en la sanidad pública, que no llevan contrapartidas en el sentido opuesto. Estamos asistiendo a recortes fuertes en todas las inversiones de las instituciones, tanto a nivel autonómico como nacional y cuando las hay local, y yo creo que como universidad y como generadores de todo ese desarrollo sostenible de la sociedad, tenemos que sacar a esta que hay cosas que podemos dar y debemos hacerles ver que las damos. Yo no voy a decir nada más, realmente creo que es un aporte importante de la universidad en este sentido para que la sociedad sepa
que no solamente somos esa burbuja que está en este caso en Vegazana, sino que somos parte de la sociedad y generadores de un valor económico de mercado que podemos poner a su servicio. Por mi parte, nada más, porque queremos que la presentación sea muy breve y que puedan trabajar, y le doy la palabra a don Alberto Villena, vicerrector de Investigación.